Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy su amiga Juncarsono y arrancamos con información del día de hoy. Y es qué forma tan exitosa de llevar a cabo la reunión con Anthony Blinken, secretario de Estado del gobierno de Joe Biden, donde el papel a destacar importante y bueno, que se realizó de forma pues meticulosa habría sido el de Tatiana Cloutier. Y es que una de las encomiendas que le dio el presidente a la secretaria de Economía era que no quería tocar, que no se les ocurriera faltarle al respeto a la reunión y al presidente Andrés Manuel con el tema de la electricidad, con el tema de hidrocarburos, con el tema de energéticos, pues ya había quedado asentado en el T-MEC que ese tema estaba cerrado. México está en busca de la autosuficiencia y se deben de respetar las leyes y esta nueva ley eléctrica que le da respaldo y soporte a la CFE. Luego, bueno, pues de el descontento que López Obrador habría tenido con el embajador Ken Salazar por andarse tomando atribuciones que no se merecían, como el hecho de la barda. Entonces el presidente le dijo a Tatiana: evítame por favor el disgusto de tocar, es que se toquen ese tipo de temas y decirle en su cara otra vez que no se va a llevar a cabo. Y si siguen con esas insistencias, pues mi discurso en estas fiestas patrias será en torno a eso, a que ya no queremos esa intervención en energéticos y también una petición ante la ONU. Pues bueno, te platico que se habló de todo menos de esos temas. Y el señor, bueno, pues venía muy sedito. Al parecer la secretaria de Economía le metió ahí sus cuerazos. ¿Y de qué se habló en esta reunión? Primero vamos a escuchar la postura de López Obrador y dice así. El sector eléctrico, después de la carta que recibió del presidente Biden, decía que estaba satisfecho con la respuesta, pero también había adelantado que iba a abordar este tema en el discurso del 16. Pues aprovecho para decirles que no voy a referirme el 16 a ese tema. Voy a hablar sobre la paz en el mundo. Y sí voy a hablar sobre la postura de México sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Y voy a presentar una... Bueno, pues esta es la declaración por parte del presidente, y cuando le preguntan por qué su cambio de postura es porque, bueno, pues quedó establecido en la carta que le mandó a Biden, en la respuesta que mandó a Biden y en el acuerdo de que no se va a tocar más ese tema. Entonces el presidente, bueno, pues dijo ya no hay necesidad de pues mandar esos mensajes políticos en eventos tan importantes de forma nacional como es el grito de independencia. Vamos a escuchar. Eléctrico, ¿tiene que ver con la respuesta que recibió el presidente Biden? Sí, son tiene que ver con la respuesta. ¿Ya hay una solución que no conocemos? Es que hay un tono distinto, una actitud de respeto, mejor dicho, es la reafirmación del respeto a nuestra soberanía. Porque siempre el presidente Biden lo había planteado, de que el trato con nosotros, la relación, iba a darse a partir de un pie de igualdad, respetando nuestra soberanía. Y lo que sucedió con lo de la consulta, el tono, el modito, diría el presidente Cárdenas, pues no fue el más diplomático, ni lo que merecemos. Entonces se entendió de que no es por ahí, de que tenemos que hacer un esfuerzo todos para mantener buenas relaciones, y hay disposición del presidente Biden. Les explicaba, pues les di a conocer un pedazo de la carta.
Bueno, pues esta es la aclaración del presidente, donde, bueno, pudimos escuchar que sí estaba un tanto molesto por el modito en el que nos querían traer, pues el grupo de gobierno de Biden. Pensaron que no nos íbamos a dar cuenta lo que andaba haciendo el embajador, que ya también hay que constatado que no tiene por qué andar diciendo que los proyectos estelares de López Obrador se van a usar para lo que el señor decida, porque pues él no puede decidir en nuestro país. Y esas fueron las declaraciones de Marcelo Ebrard saliendo de la reunión con Anthony. Porque ahora una comunicación de prensa muy breve. Fue una reunión muy buena, muy cordial. Ya más tarde les daremos un comunicado más en forma. Una muy buena conversación del presidente con Anthony Blinken y con la secretaria Raimondo. En esencia son cosas positivas para México, invitación a México al nuevo paquete de inversión que Estados Unidos acaba de anunciar en semiconductores, electromovilidad. Platicamos también sobre lo que va a ser el diálogo de seguridad en Washington, que va a ser en octubre, y también se conversó sobre la cumbre de líderes de América del Norte, que será lo más probable en el mes de diciembre. Vamos ahorita al diálogo. Todavía no sabemos, no nos confirman. Pero hay buen ambiente, canciller. Muy buen ambiente, muy buena conversación. Vamos ahora al diálogo a economía. Tratado. Y les damos a una conferencia. ¿El tema energético, canciller? Armas, pues están parte del diálogo de seguridad. Y de energía, ahorita lo que platicamos fue que no es el tema de esta mesa. Hay un procedimiento establecido, cuando hay diferencias se tienen que resolver, lo que ya les he dicho en otras ocasiones, pero ocupó no más del 5% de la conversación que hubo hoy. Lo principal hoy en economía es la invitación a México para pasar a formar parte del esfuerzo porque Norteamérica produzca semiconductores, electromovilidad, y que también el presidente les habló de su plan Sonora sobre litio y energía limpia. Eso de que sea en otra área el tema de energético es lo que promovió que ya no se hablaran en el cuando hay diferencias, hay paneles, hay diálogos y todo, pero no es el motivo de estar. Bueno, ahí está mi querida familia, y es que ustedes recordarán que Estados Unidos habría amenazado con llevar, bueno, pues el tema energético a tribunales, que inclusive, bueno, pues aquí Tatiana Cloutier lo anunció. México y Estados Unidos tienen el compromiso de resolver sus diferencias, Tatiana Cloutier, pero bueno, pues no así como que en plan amenazador, que fue lo que al presidente pues no le gustó, y bueno, pues ahí le soltaron sus cuerazos a el secretario de Estado. Bueno, podemos ver aquí, mi querida familia, la reunión, estuvo López Obrador, aquí está Anthony, la otra secretaria, el gabinete del presidente, que era Ebrard, Tatiana Cloutier, Adán Augusto. Aquí también tenemos a el que, bueno, hoy nos representa como embajador de México, y bueno, pues aquí tenemos parte del equipo de Relaciones y Economía. Aquí tenemos que Anthony Blinken, secretario de Estados Unidos, destacó que durante la reunión con el presidente López Obrador hablaron sobre la ley de chips y ciencia para, bueno, brindar fondos para el desarrollo. Y es que entiendo esta parte, la urgencia, porque las cosas no van bien entre China y Estados Unidos. El tema de Taiwán también preocupa. Y bueno, pues México, como no está peleado con ninguno de los dos, bueno, pues no ve mal el hecho de seguir desarrollando tecnologías. Así como también, bueno, pues vimos el tema de frenar los artefactos que entran a nuestro país, así como también de estupefacientes. Familia, con eso concluimos el video del día de hoy. Deja en los comentarios qué opinas al respecto. Yo soy también Juan Carlos Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.